Sí, muchas gracias por darme la oportunidad para poder hablar a, a todos los televidentes de Canal 10 y desde aquí seguir pidiendo esa responsabilidad de todos. Con la responsabilidad que tengamos cada uno a título individual tengamos, vamos a tener un bien colectivo. Y también es momento de agradecimiento a todos los AMPAS de este municipio, a todos los centros educativos, sus equipos directivos que han colaborado y que se han esforzado al máximo para poder eh, tener la, la entrada a los colegios y la puesta a punto pues, como, como lo hemos tenido. Por lo tanto los hemos visto pintando incluso eh, enviando esos comunicados, hablando con las familias. Cuando digo pintando, pues poniendo el nombre de las aulas para que eh, no se pusieran en un único lugar para la entrada de los colegios. Y lo que sí que tenemos que seguir eh, pidiendo, pues, es que se sigan cumpliendo esa distancia, el uso de la mascarilla, como todos conocemos. Y evidentemente ya sabemos cómo tenemos que actuar a la entrada y a la salida de nuestros hijos. En cada uno de los colegios nosotros previamente nos reunimos con los eh, centros educativos, con los equipos directivos, tanto hicimos una reunión en primer lugar con los colegios del municipio, luego también con los eh, directores de los eh, IES eh, para, para poder planificar. Nosotros por parte del ayuntamiento lo que se ha hecho es implementar el servicio de la limpieza, hemos aumentado el contrato que teníamos anualmente. Eh, más de 100.000 euros para la contratación de más personas y la ampliación del horario a aquellos que estaban a media jornada, que estuvieran a jornada completa. Por lo tanto, cumplí con el protocolo que se ha dado por parte de la consejería, eh, en este caso que se pide pues, el aumento en la limpieza de las zonas comunes, de los baños especialmente, en tres ocasiones al día, y también una limpieza general a todo el centro. Previamente hemos desinfectado también con eh, Cermogran, todos los exteriores de los centros educativos del municipio, y además eh, hemos comprado dispensadores de, de gel que son por... Eh, bueno, no tiene uno que tocarlo, sino que directamente cuando pone las manos justo debajo el lector hace que caiga ese gel. Hemos comprado más de 38.000 litros de gel hidroalcohólico que se ha puesto a disposición también de los propios centros educativos y vamos a seguir eh, ayudando y colaborando con los propios eh, colegios. En algunos de ellos hemos hecho nosotros esa pintura sí. en los exteriores, eh, en otros, como decíamos, pues la policía tiene la presencia porque son un poco más conflictivos en el sentido que están muy cercanos a vías de mucho tránsito y lo que sí que pedimos es la responsabilidad nuevamente de los padres. Eh, como decíamos, los niños al final son los que mejor lo cumplen. Eh, y tenemos que seguir aprendiendo también de ellos en el sentido de eh, que esto va a continuar, es un, un virus que no vamos a finalizar en este año, que tampoco el año que viene, que va a quedarse con nosotros pues, durante mucho tiempo y por ahora la medida más recomendable es mantener la distancia, seguir las recomendaciones sanitarias y seguir pidiendo la colaboración de todos, hacer caso, eh, sabemos que van a haber momentos en los que va a haber algún contagiado en cada una de las aulas, que no... Eh, se arme, eh, eh, que no entremos en pánico, sino seguir siempre las recomendaciones. Tenemos que habituarnos también a estar en convivencia con el virus, pero eh, lo que sí que tenemos es protegernos. Granadilla Bona ahora mismo tiene una tasa eh, de contagio del 0,16%, es una tasa baja, pero tenemos que seguir eh, no eh, teniendo esa gran concentración de personas, guardando la distancia y especialmente siguiendo esas recomendaciones sanitarias, así podremos avanzar. Bueno, hablamos de que no puede haber reuniones de más de 10 personas, eso es importante. Eh, eh, se va a ir adaptando a medida de. Eh, que siga habiendo eh, nuevos contagios. En principio, cuando un municipio supere más de, o una isla en este caso, más de 100 contagios en alguno de sus municipios por más de 100.000 habitantes, se entra en semáforo rojo, que es lo que le ha ocurrido a la isla de Tenerife. Nosotros en granadilla aparte de lo que es a nivel general, lo que sí hemos tomado la medida de tener nuestras áreas recreativas cerradas, porque lo que eh, no puede ser es que estén estos espacios abiertos y que se incumplan las medidas. La policía ha actuado, se han levantado muchas actas y lo que sí deseamos es que haya concienciación de seguir las recomendaciones, que aunque eh, hayamos visto que muchas personas se han relajado en, durante el verano en eh, seguir estas medidas, tenemos que continuar realizándolas. El uso de la mascarilla es obligatorio eh, para eh, los adultos, incluso ya para los de eh, más de 6 años. Que tenemos que no hacer reuniones de más de 10 personas. También los establecimientos saben que. Eh, a las 12 tiene que estar cerrados Hablo de los restaurantes, hablo de las zonas de, de ocio en este caso. El ayuntamiento aparte, como decíamos, pues ha cerrado eh, tanto el merendero de Grenadilla, que es la zona recreativa de Aguasoña, y también el del Médano. Eh, se seguirán tomando las medidas necesarias cuando haya un, un cúmulo de gente importante en nuestra costa. En este caso pues hemos cerrado en algunas ocasiones el muelle de, eh, del Médano, también Playa Chica, o el control de de aforo en la playa del Médano, pero evidentemente ya es verdad que ha disminuido el número de, de población porque también han comenzado los colegios, pero lo que sí que tenemos que seguir nuevamente las recomendaciones que nos hagan, especialmente en las vías oficiales, es decir, no solo llevarnos por lo que podemos ver en Facebook o eh, a través de los WhatsApp, sino siempre ir a la fuente original, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias o incluso eh, la, los propios perfiles oficiales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.